Hola, bendiciones. Te saludo el apóstol Fernando Mingo desde Río de Liberación en una entrega más de esta cápsula que estamos realizando. Y para mí hoy es un honor, un privilegio poder compartir una palabra del Eterno con su vida. En esta ocasión me llamó mucho la atención, ya que sé que muchos de ustedes quizás en algún momento han escuchado, han leído, han visto. Y me llamó la atención este instrumento que tengo en mis manos, que es un lápiz. Todos sabemos. Y me llama la atención la vida, el propósito, la creación, el invento, por qué fue creado y cuánto se asemeja a nuestras vidas como creyentes. Muchas veces, si vemos la vida de un lápiz en su transitar por esta vida, en el uso que le damos diario, tanto los niños como los adolescentes, jóvenes, adultos, se usa diariamente en nuestro diario vivir. ¿Y cuán parecido es la vida de un lápiz a la de nosotros como creyentes? Y sé que quizás usted en algún momento ha leído sobre esto, vuelvo y recalco, pero quisiera hoy hacer recontar una vez más esta historia de este lápiz. Y para ello es necesario que usted entienda que la palabra, tanto en el libro del profeta Isaías, el Señor dice por allá, dice, yo te escogí desde el vientre de tu madre y te puse nombre. A Jeremías le dice, antes que te formase, Jeremías capítulo 1, Dios le dice a Jeremías, verso 5, antes que te formase en el vientre de tu madre, te conocí. Y te di por profeta a las naciones. Así que en el día de hoy quiero compartir esto. Y sobre todo, me llamó la atención la anécdota sobre el lápiz. Y sobre eso voy a estar hablando. Y una de las cosas que entiendo poderosamente, que quien hizo el lápiz, quien lo hizo, una de las cosas que hizo fue que quien hizo este instrumento que tengo en mis manos, el lápiz, cuando lo hizo, le dijo que lo había hecho para cosas extraordinarias, para cosas muy especiales. Y de igual manera Dios te creó para cosas muy especiales. Entonces, otra de las cosas que debemos entender es que Dios, el que hizo este instrumento, lo hizo para cosas, no solo para cosas simples, sino que lo hizo con un valor en su vida y que lo hizo para cosas muy especiales. De igual manera Dios hizo contigo, Dios te hizo para cosas muy especiales. Entonces es importante que entienda eso. Entonces, hay algo que quiero que entienda en el día de hoy, que el que creó, inventó el lápiz, lo creó para que hubieran unos principios que rigieran y que debían gobernar y determinar en todo lo que tenga que ver a lo largo de toda la vida de un lápiz. De igual manera, el que te creó, el que te formó, el que te hizo en el vientre de tu madre, te hizo y puso unos principios que rijan tu vida a tal magnitud que iban a gobernar y iban a determinar todo lo que tenga que ver a lo largo de toda tu vida. Es importante que entiendas eso. Entonces, hay unos principios y eso voy a estar desarrollando en unos minutos. Recuerde que nosotros somos el Ministerio Río de Liberación. Estamos ubicados en el 37 raya 06 de la 77 Street en Jackson Heights, Queens. Estamos allí estableciendo el reino de Dios, lo cual la asignación que el Eterno Dios ha puesto en nuestras vidas. Y si usted me está mirando en el área triestatal, New York, Manhattan, Brooklyn, el Bronx, Queens, Staten Island, y usted está en el área de New York, y no tiene una iglesia donde congregarse. Si hay una iglesia cerca de usted, pues si le conviene, mejor congréguese, pero congréguese, lo más importante. Ahora, si usted no tiene una iglesia y está buscando una iglesia y está cerca del 37 raya 06 de la 77 Street en Jackson Heights, es bienvenido a la familia Ríos de Liberación, la cual estamos pastoreando los apóstoles Frank y Carmen Arbengott, junto al equipo de líder que tenemos allí, que aman la obra de Dios y aman las almas. Así que le invitamos nuestras reuniones martes a las 8, domingo, miércoles, perdón, a las 7 de la, a las 8 de la noche también. Tenemos una reunión
y en la cual estamos estudiando la palabra de Dios. Y también los domingos a las 10 de la mañana, nuestro servicio de adoración, alabanza, poder y milagro, estamos ahí. Dios tiene una palabra para ti, así que ven a congregarte con nosotros. Pues bien, en el día de hoy queremos seguir con lo que le estamos hablando acerca del lápiz, y hay unos principios que rigen la vida de un lápiz, e igualmente hay unos principios que viven y rigen la vida de un creyente. Y en uno de ellos, de esos principios, es que este lápiz, una vez que he terminado, he puesto dentro de una caja. Y quizás usted que me está mirando a través de este video, quizás Dios, aceptaste al Señor, tiene a Dios en tu vida y te sientes como este lápiz, pero que está dentro de esta caja. Y lo entraron dentro de una caja y lo introdujeron dentro de una gaveta. Pero quiero decirte que quizás, si estás en esa condición, quizás tú piensas que está mucho tiempo en la caja o en la gaveta, y cuando te encuentras allí, piensas que quizás estás perdiendo el tiempo, que no sabes cuál es tu propósito en tu vida. Maybe quiero que entienda que si estás pasando por esta situación, quiero que entienda que quien te creó te hizo con un propósito, y que a su tiempo te va a sacar de la caja. A su tiempo te va a sacar de esa caja. Y es importante que entienda que Dios te va a sacar de ahí, de la gaveta. Recuérdate de algo. ¿Por qué? Porque Él te creó para grandes cosas. Y si Él te creó para grandes cosas, recuérdate que a los 30 años, Jesús estaba siendo de carpintero. Y antes de ahí, quizás mucha gente le pidieron que hiciera algún milagro. Y Él le dijo, no ha llegado mi tiempo. Así que, antes de esos 30 años, Jesús no salvó a nadie, no sanó a nadie. Quizá cuando alguien le pedía un milagro, decía, quizá le contestaba, no ha llegado mi tiempo, una vez más. Entonces, lo que te quiero decir en este día es, confía, espera tu tiempo. La Biblia dice que David era David de 30 años cuando comenzó a reinar. La Biblia dice que era José de 30 años cuando fue traído delante de Faraón. Recuérdate de algo, tu tiempo está reservado para sacarte de la caja, y vas a ver que el Eterno Dios te va a usar de una manera sobrenatural. Así que hay otro principio que rige en la vida de un lápiz, y es el borrador. El que creó el lápiz, cuando lo hizo, le puso una goma, una borra en la cabeza. Cosa importante, porque eso se aplica a nuestras vidas como creyente. Si el que te creó usa un borrador para que todos los errores que cometa en tu vida, simplemente bórralo, no importa, vuelve a escribir. Por eso, ante las fallas de la vida, usa tu cabeza. Dios puso tu mente, y en tu mente vienen ideas, vienen pensamientos, palabras, que muchas veces cuando lo empleamos cometemos errores. Simplemente tu mente tiene la capacidad para destruir, para desechar todos pensamientos y todo error que haya cometido. Simplemente bórralo y vuelve a escribir. Entonces, es importante que entienda que quien te creó con este principio, para que vuelva a escribir de nuevo. Entonces, hay un tercer principio, y es saca punta. ¿Por qué? Porque muchas veces, cada vez que Él, el que te creó, quiere hacer algo contigo, va a sacarte punta. En otras palabras, te va a pasar para sacarte punta. Eso implica que quizás sentirá que te están acabando, que te están aniquilando. Lo único que Él está haciendo es que te está sacando punta.
porque quiere hacer algo completamente grande, completamente nuevo para ti. Por eso una de las cosas que la Biblia dice y me llama la atención, dice que nosotros somos punta de lanza, punta de lanza. Y la punta tiene que estar afilada. Por eso Él te está sacando punta. Él no te está aniquilando ni te está matando. Te está sacando punta porque quiere hacer algo nuevo con tu vida. Entonces es importante que entiendas que Él quiere hacer algo nuevo en ti. Otro principio que rige en la vida de un lápiz es la marca. ¿Quién lo hizo? Una de las cosas que te dice el que te creó, bendito sea el nombre del Señor, es que por donde quiera que vaya, va a dejar una marca. Por eso es que cuando usted ve que usted escribe, usted, en una línea, usted deja una marca. Y para eso fuiste creado. Fuiste creado para impactar. Fuiste creado para marcar e impactar todo aquello que está cerca de ti. Por lo tanto, asegúrate de que está dejando huella o marca a lo largo de tu camino. Pero que ese caminar sea un camino de rectitud, un camino de modelaje, que alguien al leerte pueda ver lo que dijo el apóstol Pedro cuando escribió y dijo que nosotros somos cartas abiertas, cartas que pueden ser leídas porque alguien escribió. Ahora, hay otro principio que rige en la vida de un lápiz que también aplica a la vida de nosotros como creyentes y es la mano. Yo tengo un lápiz en mi mano, pero este lápiz no puede escribir solo. Si una mano no lo sostiene, el lápiz no pudiera escribir. En otras palabras, ha sido creado para cosas grandes, pero tú no puedes hacer nada a menos que esté en la mano de aquel que es grande. Cuando Él toma en la mano, o mejor dicho, cuando Él te toma en la mano, el eterno creador, el Elohim, el Dios todopoderoso, cuando Él te toma en la mano, hará maravilla contigo. Algunos quizá querrán tomarte en cualquier mano y podrán marcar baños, podrán marcar paredes, otras cosas, pero no fuiste creado para eso. Por lo tanto, el que te creó, deja a aquel que te creó para que te tome en sus manos y haga cosas grandes contigo. Es una de las cosas poderosas que Él quiere hacer contigo. Otro principio es el grafito, que es esta partecita, el carbón que está dentro de la madera, que es la parte más importante del lápiz, o lo que le llaman, mejor dicho, la mina. Es importante que entienda que lo más importante es lo que está dentro de ti. Por fuera te podrán rayar. Muchas veces los niños toman el lápiz y lo marcan con los dientes y lo marcan, lo rayan con un lapicero y te pueden marcar y hacer cuantas cosas puedan. Pero recuérdate de algo, lo más importante no es lo de afuera, lo más importante es lo de adentro. Por eso dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Qué importante. Entonces, cuando tú entiendes este principio, tú guardas lo que está dentro de ti. Y hay un último principio en la vida de un lápiz que también aplica a la vida de un creyente. Es el quebrantamiento. El quebrantamiento, esa palabra un poco fuerte cuando se oye mencionar, pero el quebrantamiento, quizás habrá un momento en la vida en que personas, obstáculos, circunstancias, eventos, producirán un rompimiento en tu vida.
que quizás te rompan en dos, y quizás te pase esto, te rompan en dos. Pero no crea que tu vida se acabó allí. Creerás que quizá ya no vales nada o que estás roto. Quizá no sirve para nada. Creerás que tu vida se acabó porque has sido roto. Pero quiero que recuerde algo. Así roto como está. Ven así roto como está. A la mano del que te creó. Del que te formó. ¿Y sabe lo que él va a hacer? Él va a tomar el sacapunta otra vez. Y ese pedazo roto lo va, porque va a sacar algo nuevo de ti. Te va a sacar punta de nuevo. Te va a sacar punta de nuevo. Eso es lo importante. Ponte las manos y vas a tener que te tratarán de quebrantar. Pero quiero que entienda algo. Que el propósito para tu vida, ese propósito, ni nadie va a poder impedir el propósito de Dios en tu vida. Aunque te rompan, Él va a volver a unirte y va a volver a sacarte punta para que tú cumpla el propósito. Por lo tanto, no te pierdas en el camino, ni te detenga mirando las circunstancias y obstáculos que te rodean. Mira aquel que cuando te hizo con propósito. Una de las cosas que pido a Dios es que te sostenga por el resto del camino. Y recuerda que los mejores días de tus vidas, los mejores días de tus vidas, están delante de ti. Oro al Eterno Dios que de la misma manera que el que inventó y escribió, inventó y creó el lápiz, lo hizo con un propósito grande, así lo hizo contigo. Recuerda que hay un libro en la Biblia que no tuvo cierre, es el libro de los Hechos. En ese libro, llegó hasta el capítulo 28 del libro de los Hechos, de los apóstoles. Pero hoy, así como la vida, cuando crearon el lápiz, rigen los principios que hay para su vida, para escribir capítulos, para escribir versos, para escribir cartas que otros no han escrito en su generación, en su nación, en su ministerio. Dios te escogió a ti para escribir el capítulo 29 del libro de los Hechos. Eres escogido para cosas grandes. Así que oro al Eterno Dios para que donde quiera que me esté escuchando puedas recibir esta palabra y te pueda levantar y pueda entender que el Eterno Dios tiene propósito eterno contigo, grande, poderoso, hasta que sobren y abunden, hasta que tú puedas ver el cumplimiento. Recuerda, Él va a volver a sacarte punta, porque Él va a escribir cosas nuevas contigo. Te bendigo una vez más y creo y puedo profetizar una palabra de Dios sobre ti, de que te vas a levantar y que vas a comenzar a establecer el reino de Dios en tu nación, en tu familia, en tu ministerio, y vas a ver el avance, las puertas que se van a abrir de parte de Dios, porque fuiste escogido para escribir cosas grandes de parte de Dios. Bendiciones y continuaremos más adelante con otras cápsulas. Bendiciones. Thank you.